Fue el factotum de tres de las cuatro bandas más importantes del rock pesado de la Argentina. B8, Hermética, Alma Fuerte y Riff, el grupo del malogrado Papo Napolitano. Ricardo Iorio es más que un bajista de rock fuerte y voz cascada. Es un hombre de fuertes convicciones, ferviente defensor de lo nacional, reivindicador de la obra de José Larralde. Iorio nunca se pone el casete y dice lo que piensa frente al micrófono. Iorio es un filósofo que monologa arriba y fuera del escenario. Nació en Caseros, pero se mudó al medio de la provincia de Buenos Aires. Viene a Buenos Aires solo a trabajar de músico, cumpliendo el sueño de vivir en las sierras que lo enamoraron cuando las conoció a los 12 años. Nunca dio una entrevista televisiva en un estudio. Accedió a este encuentro por el aprecio que siente por Beto Casella. Fueron 2 horas y media de charla de un reportaje muy especial, distinto a todos. Vamos a ver los mejores momentos. Les presentamos a Ricardo Iorio, el líder de Alma Fuerte. Ricardo Iorio, piensa retirarse en poco tiempo, Ricardo. Por lo menos de esta versión de Ricardo Iorio. Es un sueño, o sea, uno siempre tiene que proponerse metas y cosas. Hay que dejar lugar a los que vienen atrás también, ¿no? Uno lo ve a Paul McCartney cerca de los 70 tocando como cuando tenía 20, ¿no? Y no sabe hacer otra cosa. Claro. ¿Qué va a hacer? Una persona no sabe hacer. Yo sé hacer un pastón, rectifico un motor, hacer otras cosas. Quedarse encasillado en algo, labra un surco en la mente y no te deja salir de ahí, ¿viste? Me parece bárbaro. Es la ambición también, la ambición del ser humano. Por ahí también hacer lo que te gusta te mantiene joven. Sí, puede ser. Creo que me caí un poco. Vamos a empezar otra vez, la c***a. No, está bien, está bien. ¿Qué me trajiste, loco? Te dije tela Virginia, loco. Bueno, decíamos de eso, de dejar la música. Son sueños. Sueños. Cuando yo empecé en lo de la música era un sueño también. Sí. Porque mi mamá es una nativa, mi papá es un verdulero, hijo de inmigrante. No es tan fácil como ser que te manden a estudiar el piano o esas cosas. No, no. ¿Qué escuchaban en tu casa? ¿Qué discos de vinilo había de...? Bueno, creo que en los años 70 y pico se compraron un disco, un pasadisco. Que era como comprar hoy un plasma o algo así, pero... Claro. Y escuchaban canciones de esos tangos, ¿viste? Ah. Los tangos populares. A mí el tango con bandoneón y piano no me gusta para nada. Pero... Me gusta el tango con... Rivero sí. Sí, Rivero a muerte. Rivero sí. Ponele, vos alquilás el espacio de una radio para poner un programa tuyo, cosa que ya no sucede. Y cuando entras a la radio, con los discos de Rivero, el portero... Este es el escarbadiente, señora. Con eso no vaya a ir a ningún lado, pibe. Entonces, loco, de verdad. ¿Por qué será? Porque es muy brava. Las cosas de Rivero son muy bravas. Era lungo y delgado como alambre. Abrió la llave al gas, dejó la boleta con 3 puntos, le fajó 34 puñaladas, le envainó, usó su corazón de vaina. Cosas bravas. Habla de los chorros, las putas vivas, las putas boludas. Las putas faloperas, porque a veces se creen que la falopa la inventaron ahora. La falopa no la inventaron ahora, ahora llegó a las clases más bajas. Había tango con mucho mensaje implícito, que no se sabía bien lo que decía, pero que hablaba. Sí, creo que todo eso terminó cuando el gobierno nacional, digamos, instituyó que se saque el ajenjo de la venta, ¿no? Como bebida. ¿Ah, sí? Eso lo hacía componer. Después no hay ningún tango más. Después vino Mariano More, ¿no? Los tangueros de los años 50 componían bajo efectos de los estupefacientes muchos tangueros. Sí, de la Jejo principalmente, hasta 1920. Hasta 1920 y 1930 en la Argentina solamente en las estancias se criaban vacas y caballos. Sí. Después se dieron cuenta de lo que llamaban desierto, se podía sembrar trigo. Claro. Inclusive... A los Cabecita Negra, los Tano le pusieron eso, porque había tantos pajaritos Cabecita Negra que venían en bandada por las zonas de Casero, de Aedo, que tenían. Ellos tenían hornos de ladrillos para hacer hospital posada, esas cosas. Y decía, ahí vienen los Cabecita Negra. Y ahora eso ya se perdió. Es más, no hay más Cabecitas Negras, pajaritos. Entonces la gente no entiende.
Es más, claro, ¿cómo es Cabecita Negra, el morocho, con el peronista, se mezcla era, todo? Era por las bandadas que venían, que cuando se armó la industrialización se vinieron para acá las personas. Mm. Uno de los principales problemas que tenemos con nuestra etnia originaria es el espacio. A ver. Tienen que estar en espacios abiertos, no en espacios reducidos. Someterla a la etnia nacional, a espacios reducidos, es poner un palo en la rueda de su evolución. Mira, por eso vos te fuiste a un lugar abierto, sí, vos te fuiste a... Sí, sí. Tal vez no sea mi caso, porque yo siempre decía eso. Yo cuando era pibe, mi papá siempre, gracias a él, nos llevaba al campo. Capaz porque era lo más barato esto. Sí. ¿Entendés? Que traerte a Arita al Par. Entonces íbamos para el lado de Pilar, que todavía no había ni una casa. San Miguel eran cuatro ranchitos paraguayos. Claro. Y cuando volvía, que era domingo a la tarde, yo sentía un vacío enorme en mí, dentro de mí. Y ahora que pude concretar vivir en esas inmensidades, estoy completo. Y es más, cuando tengo que venir, que sé que para el bien de los míos, me angustio. Ya días antes me angustio de que tengo que venir. Lo tuyo, la cosa ancestral tuya es lo abierto. No sé si ancestro, pero sí estar en esos lugares y que vos me digas a la una de la mañana, ¿dónde querés estar? Acá. Yo no quiero estar en ningún otro lado. También se necesita de otros factores como una compañera. También. Es muy importante poder acostarse con la persona que uno ama. Sí. ¿Estás escribiendo? Jamás, ni a palo. Ahí estaba haciendo una canción. Escribir decía, en cuanto a componer. Vinieron a verme, eran de la AFE. Trajeron vino, eran de la AFE. Y otras cosas eran de la AFE. Mujeres eran de la AFE, de la AFE, de la Federal. Ah, no de la Ferrere. Ni a palo. La canción. Sí, 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 sí. Pero no... Todas las tengo en la imaginación. Ah. No soy de ponerme a decir, bueno, yo soy autor y todos los días tengo que hacer una canción. No. No, no. Hay cosas que me... como dice José Larralde, mi alma sabe la verdad y es mejor que esté callada. ¿Cómo le gusta a los chicos la canción Sé Vos? ¿Cómo? Es como un himno, ¿eh? Sé Vos. Sí, sí. Yo salió así. Estabas inspirado. No sé si está inspirado. Es mostrar que si uno hace lo que realmente quiere, salva al mundo. Sí, ¿no? Muchos dicen, la droga es una cosa mala. Mira, el ser humano es malo. Si uno no está... Las cosas se aprenden de chico, maestro. Betito, las cosas se aprenden de pibe. Si vos me querías estudiar piano ahora, yo no voy a ser un buen pianista. Las cosas se aprenden de pibe. También eso de atornillarle el sexo a los pendejos de chiquito, no creo que sea una cosa buena. Cada cosa a su tiempo. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que no entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, quien resiste. Si hay un hombre mayor que le vende drogas a un chico, es un corruptor, ¿no? Sí. Y bueno, y si hay muchachos mayores que inducen a que unos chicos del secundario dejen las clases para hacerle un mal a un gobierno, a una cosa, pues eso también es una corruptela. Es una definición importante. Si Iorio tuviera algún tipo de poder, ¿cómo manejaría este conflicto estudiantil con el gobierno de la ciudad? Sin vuelta, Ricardo. Mira, mejor no hablar de ciertas cosas. Vuelvo a repetir, mi alma sabe la verdad y es mejor que esté callada. Bueno, pero algo adelantaste, algo dejaste entrever recién. No te gusta porque yo me dedico a otra cosa. No me quiero meter en lo que no conozco tampoco, ¿no?
pero veo que hay algo que no estaba funcionando bien. Siento mi vida, mi generación, defraudada, porque como... ¿Vos te acordás cuando nosotros éramos unos muchachos lo que era la escuela, lo que era llegar con una mala nota a las casas? Ahora pareciera que no, van las madres a pegar a la maestra. Tampoco considero... No me quiero meter en esa camisa de once varas, Betito, sí, ¿sabes? Sí, sí. Ahora, si vos me preguntás, un gobierno que no sea ¿cuál elegiría? ¿No? Claro. No es una utopía lo que te voy a decir, porque no son personas muertas las que voy a citar, son personas que están vivas. Alberto Rodríguez, ¿sabes, presidente? Nito Artaza, vice. Pino Solana. Y lo ponemos como bigotear y no llovía. Jefe de gabinete. Ah, ¿sí? Pero cada uno tendría que poner un poco de sí, que es la impersonalidad. Impersonalidad es, tratemos de luchar todos juntos por algo. No meternos a la política para robarle a los giles, para meter una firma a la macana y garcar un honrado. Anoche veía el programa, un programa de América que mostraban los cartoneros. Yo fui cartonero en la época de Alfonsín, y cuando Alfonsín murió decían el padre de la democracia. Ahora viene el hijo de Alfonsín. ¿Qué es esto? Son faraones, los hijos de los extraterrestres ancestrales. ¿Cuál es? ¿Qué canción inventaron? Hubo como una sobrevaloración post-mortem, decís. Siempre en nuestra nación hay valoración, ¿no?, post-mortem, porque queremos a los muertos. El rockero juega un poco con la propia muerte, con la cosa de dejar un cadáver joven y lindo, ¿no? Siempre se dijo. Yo más que creo que lo hagan los productores de esos músicos. Esas son personas indolentes que no saben qué hacen. Ahí tenemos el caso de este pibe que le pegó un tiro al otro, le pegó un... ¿Qué sé yo? No sé qué Pete quieren, Álvarez. No sé qué quieren difundir. Ayer estaban difundiendo en la televisión, anoche, nomás. Esto que te digo de los cartoneros, en vez de tirar para arriba, loco, estamos dando ejemplos de tirar para joba. ¿Por qué no ponemos la gente que hace cosas bonitas? Uh-huh. Las cosas bonitas las hacen las personas que soñaron hacer algo y lo hacen. Es muy lindo. Bueno, el más fuerte es uno. Es muy lindo ver de cerquita lo que de lejos se admira. Más porque la luz que regala el día se termina cuando palpita. Hoy tengo que darte mis agradecimientos, mi ayuda, las flores, no cuando estás muerto. Hoy es. El futuro es esperanza y el hombre es solo pasado. Bien. No sé si tendrá algo que ver, ¿no? No, lo que estoy diciendo. Otra cosa que me lleva a la mente, por ejemplo, Ludovica Esquirro. ¿Vos conocés a Ludovica Esquirro? Por supuesto. Yo, sí, ¿sabés qué? De chiquita. Yo era un muchacho adolescente. Siempre la tuve como admirado. Siempre admiré eso. ¿Pero crees en la astrología china? No sé si creo. No creo. Yo lo que sé que leí y dice, llegarán los asiáticos a la Argentina como perros en busca de agua. Y nosotros, los Casela, los Iorio, estos muchachitos, vamos a estar refugiados como esos polacos que están acá enfrente del jardín botánico que tienen su sucucho, ¿viste? Sí. Y se juntan para comer la comida. Y nuestros nietos nos van a preguntar. Diciendo que los nuestros nietos nos van a preguntar. ¿Es verdad que en la Argentina antes no había... ¿Orientales? Y, sí, pibe, no te creo, viejo. ¿Me estás diciendo que los chinos se van a quedar con todo? No. Que vendrán como perros en busca de agua, lo dice ella, no lo digo yo. También ella fundó una nueva fecha de la independencia, ¿no? Digamos. Porque decía que el 9 de julio, astrológicamente, era más. Con Miguel Grimben. ¿Miguel Grimben lo tenés? Claro, de la revista. Fue mi mentor en la época de la represión. Él tenía un programa de rock que se llamaba Radio Universidad de La Plata. Ajá. Me acuerdo que es muy lejos La Plata de Caseros y solamente se sintonizaba en la radio de un Dodge 1500. A esa hora, esa radio, Miguel Grimber, campeón. Bien, bien. Lo quiero. Bien. ¿No te gusta la cumbia? Para nada. ¿Crees que ya incluso, además de fea música, es una cosa popular nociva? Por sí, lo que hay un grupo de turros que están mandando esa gilada. Hay grandes bandas de... que han nativas que han adoptado el rock como Aniken de Neuquén, Cuchilla Grande del Uruguay. Fíjate vos que tienen nombres autóctonos y son gente étnicamente autóctona y hacen metal pesado e interpretan canciones que tienen que ver con sus regiones, pero sin embargo difunden a los hijos de los ricos que tocan una... ¡Uruguay! ¡Uy, qué lindo! El otro día estaba en Tucumán yo,
iba a cantar. Y justo coincidió con que la presidenta iba a Tucumán a hacer el bicentenario, ¿viste? Toda esa prerolata. Y yo le digo al muchachito que me contrató, un pibito. Le digo, muchacho, usted nos trajo el 9 de julio porque el día de la independencia. Ni sabía que el día de la independencia. Entonces, fiel a mi estilo, salgo de la ciudad, voy a un barrio y veo dos viejos tomando mate, 12 el mediodía. Le digo, maestro, un lugar para comer. Acá al lado, pibe, golpea la puerta. No un restaurante. Una casa. Golpeo, una señora me abre. Había unos camioneros de Loma del Mirador. Gente muy grande, muy grande. Y estábamos viendo la televisión y ponían una morocha con una grúa de día, men. De día, mirá qué poca imaginación, de día. Y arengaban, viste, así como que era la pirámide de Mayo. Y el hombre me dice, vos que sos artista, pibe. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo vivís sin laburar? Pablo Milanés, pero por favor. Claro. Por eso a veces no sé si la palabra será. Me congratulo, loco. Me pongo re bien los lunes. Desde hace unos 10 años me pongo re bien cuando esa media hora tengo en Canal 7 de ver esto a Saborido y a Capusotto. Ah, Capusotto. Sí, loco, que ponen. Que hacen humor con las cosas que los otros están haciendo. Qué sé yo, no sé. Me pone muy bien. Porque me siento que no estoy solo. Claro. ¿Entendés? Cultura popular. Vos fijate que Beto Casella, Capusotto y Orio son todos del mismo barrio, loco. Ah, sí. Mientras que en otras generaciones estaban Spinetta, Emilio del Güell, se quieren toda otra gente. Más de Palermo. Claro, Belgrano. Bordo. ¿Viste? Mm. Y ahora pareciera como que, bueno, es mucho más el sacrificio que hace el que rompe la barrera de lo hereditario. Sí, mi papá era. Trabajaba en el mercado 3 de febrero, en el mercado Abasto, y que eso no iba a hacer que yo tenga que seguir haciendo eso. Me parece que es mucho más. Tiene un poco más de energía, ¿no? De poder decir, bueno, mirá, yo quiero hacer esto y lo hago. Vaya mal o bien, lo hice. Entonces yo no tengo ese sueño de decir, ay, pibe, si yo tuviese 20 años. Yo ya tuve 20 años, boludo, y los viví bien vividos. No le tengo miedo a ser viejo. No tengo miedo. Entonces sepan ustedes los cumbias, ustedes los giles, que dicen, la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, orete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Hay que estudiar, negro. Sí, 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 sí. Otro tecito, por favor. Esta vez con edulcorante y 6 facturas. Que después saque la barbaridad, ¿viste? ¿Sabes qué? Yo toda mi noche reflexioné. Yo no te puedo preguntar cosas a vos, porque este es tu programa. Yo vengo a que vos me preguntes. Por eso quería estar un rato antes como para que vos me charlar. Fíjense, qué sé yo. Tiene en sus manos la oportunidad de destruirme o de mostrarme como soy, qué sé yo. No, esto lo hacemos con mucho amor, Ricardo. Lo sé, querido, lo sé, porque el problema no es de plata, el problema no es de evento, lo que falta es amor. Yo me hago eco de García, y no del que está en la guía, sino de Charlie. Say no more, nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en pata en mitad del ventarrón, si serán tan caradura, pa' nosotros misiadura, y ellos morfan cochando, loco. Juan Batone, un saludo para Juan Batone. Campeón. Ya volvemos con Ricardo Di Giorgio. Ricardo Di Giorgio no suele ofrecer notas periodísticas ni hacer campañas de prensa en sus shows. Llegó a dar por terminada una nota en la calle, trompeando al camarógrafo. Llena estadios en cada una de sus presentaciones y es poco complaciente con su público. Ha llegado a insultar a alguien que le pidió un tema que ya no canta o a hacer bajar de mala manera a quien se subió sin permiso al escenario en pleno show. Cuando escucha que el público canta El que no salta es un inglés, le grita que no canten idioteces si después van a ver bandas británicas como Iron Maiden o Motorhead. Ricardo Di Giorgio, como buen heavy metal, tiene pocas pulgas. Cuanto más frenético y autoritario se lo ve sobre el escenario, más parece aumentar la veneración de ese público fiel
que muchas veces comprende dos generaciones, padres cuarentones con hijos de 15. Has dicho hace muy poquito en la revista Rolling Stone, para sintetizar sobre mí mismo, soy un pobre infeliz. Sí. Poco fuerte, Ricardo. No, yo soy un pobre infeliz. ¿Por qué? Escucha, yo soy un vivo. No, yo soy un pobre infeliz porque soy el único responsable de ponerle un palo en la rueda de mi propia evolución. Soy un hombre desviado del camino recto. ¿Entendés, amigo? Soy un pobre infeliz porque miro y no me callo. Y el día que miré para donde el pobre no debe, me lonjearon la jeta y aunque duela no me dieron ni calce para ser hombre. ¿Eso es de Larralde? Sí. Uno también dice, esos giles que creen en Bob Marley, giles de acá, hijo de inmigrante de acá, de este país, que gana la música de Bob Marley, que esos putos no lucharon por su independencia, esos son ciudadanos británicos. Yo escucho a José Larralde y digo, ¿cómo puede ser que no haya propaganda de champú donde no pongan a José Larralde? Viene un amigo y me dice, no vende. Ah, ¿no vende? Si yo pongo una propaganda de champú con José Larralde, dice, qué lindo te queda el pelo con el champú, que no lo van a comprar. No lo van a comprar. Si compran cualquier pavada, si el champú es el mismo desde siempre, giles, le cambian el nombre y dice, con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre. Si yo ando por todo el país, ¿a dónde están las plantaciones? Con uña de gato. Pero si es el mismo detergente, p***. Y gastan, ¿por qué gastan plata en publicidad? Regálenlo, si es la verdad. Alguien tiene que decirlo. No había pensado en Larralde. Larralde es lo más grande que tenemos, querido. Como cara promocional de un yogur. Puf, qué rico este yogur. Ay, qué lindo que te tiene. Se tiran unos oretes, flaquisitos. Ay, estoy hinchada. Si traen gente de otros lugares más subdesarrollados. David Bisbal, flaco. Ya, yo soy muy extremista. Juan Manuel Serrá. Escucha esto, Sabina. ¿No? Pero si los gallegos tienen menos rock que mi abuela de... Ah, eso es verdad. Pero olvídate, aparte, hay que mirar a Capusotto cuando hace Juanco del Garco. Y Mael Serrano ni quiero preguntarte. Es lo más parecido a un dentista que vi en mi vida. ¿Sabes que se pelea ¿Cómo es que se pelea con Cherquivial y el que se bate el otro día? Elio Rossi. ¿Qué hace Elio Rossi? Hacemos un doble, Elio Rossi es ese. ¿Ismael Serrano? Claro, sentás en un coso. Lo sentás a Elio Rossi y es lo mismo. Con los tiradores. Feynman te cae bien, me parece. Mirá, Betito, yo vengo manejando por Aedo. Voy a cruzar la vía y vos salís con tu coche. Casi chocamos, no nos conocemos. Bajo y digo, la puta que te parió, ¿qué hacemos? Ahora como nos conocemos, frenamos y dice, Ricardo, Beto, ¿qué haces vos? Toma un trago, ¿no? Sí. Toma un cafecito, loco. Sí. La gente hasta que se conoce. Claro. Tiene que conocerse. Sí. Uno, la magia de la radio muestra eso. Yo soy muy de la radio. Porque... hace 10 años vivo en la inmensidad y solamente llegan las AM. Claro. ¿Sí? Hasta las 6 de la tarde. Ajá. Yo hace 10 años que escucho todos los días a Hanglin. Ajá. Y antes de vivir ahí, yo a Hanglin no lo tenía. No lo amaba como hoy lo amo. Ah, te gusta. Sí, sí. Te acompaña. Existe el amor entre los hombres. Claro. Yo observo cosas de Hanglin que... son muy buenas, es una gran persona y su programa y las personas que están con él, el equipo que elige. Lo mismo que pasa contigo. ¿Babi Checopar? Sí, yo también lo escucho mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Soy de escuchar. Hay una línea en esta radio que están estas personas. ¿Viste? Claro, claro. Sí, yo soy de escucharlo a Babi. Y nunca me atrevo a llamar para no molestar, ¿me entendés? A veces me como la garganta diciendo, ¿cómo no lo voy a llamar? Hay noches, amigo, que yo en mis soledades digo, yo tengo que llamarlo a Beto y estar acá esta noche con Beto, tomando un vino y una bebida, amigo. Tomar una bebida. Porque ahí viene la desinhibición y el objeto realmente de una persona. O sea que, ¿quién soy yo? No confío en las personas que no beben. Ah, bien. Osvaldo Ardizone no confiaba en el que no fumaba, por ejemplo, un gran poeta. El que no insulta. Ah, el que no insulta, está bien. Sí. Calamaro abandonó el Twitter. No sé qué es el Twitter. El Twitter para mí es un parlante de agudos. No. De donde salen los agudos de un bafle, no. El Twitter.
Claro, cuando éramos chicos era exactamente eso. Todo aparato. No, el MP3, el MP4, el Watch is Taking For Me By Girl, el Bigger Horde Ball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Sí. Yo no lo voy a permitir en mi ser. No lo voy a introducir. Por supuesto que a mis hijos yo les compro. Compras un celular. Pero cómo no, ¿qué soy? Claro. Soy un hijo de p***. Porque si ahora, escucha, amigo. Es como cuando vos le decías a tu papá, quiero helado. Helado de papa podrida, no nada más. Comíamos papa, porque vendíamos papa, estábamos sordos. Pastel de papa, papa frita, papa y se... Escúchame, loco. Los mediadores, aparatos mediadores entre la realidad del ser humano, hacen esto del ser. Yo tengo pájaros. El que tiene el Future Dareboard Hot Bikes. Uy. Me ve a mí limpiándole la caca al pájaro y dice, ay, le limpié la caca al pájaro. Y ustedes están vistiendo un santo de madera, hijos de p***. Esto está vivo. Claro. Pues hoy me decís, Ricardo, quédate. No, loco, yo tengo 700 pajaritos que están esperando para que yo les vaya a dar de comer. ¿Y sabe qué hago? Lo mismo que hacían mis antepasados. Pongo la radio, fumo. Y los miro. Vamos con este y todos cantamos. Y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento, hermano, ¿eh? Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver. Junto a mí, a ver. Y saca una papa de chobol, ¿sí viste? Claro. El loro que dice. El loro que repite lo mismo. Porque venía de una familia muy especial el loro que tenés. Vos lo adoptaste. ¿Qué es lo que repite? Tiene 35 años. Un loro vive 60 años. Sí. Y el loro dice, ¿vos qué sabés? Todo el día dice, ¿vos qué sabés? ¿Por qué repite eso? Habla solamente con las mujeres. Ya. Con los hombres no. Podemos estar vos y yo hablando y él se queda mudo. Ahora vienen las mujeres y él habla. Mirá qué pícaro. Porque es un cojetero. Es del cojinche de mamucha, donde la falopa nunca es mucha. Una especie. Claro. Muchos me dicen, loco, tan lejos te fuiste. Me dijo papu una vez, tan lejos. Loco, hoy soy un hombre joven, tengo fuerza yo. Puedo clavar una pala, hacer una pared de más, cambiar la cama de lugar. Yo voy a venir a vivir acá, al lado del hospital italiano, cuando tenga 70 años. Y mi señora va a ir a comprar el almacencito de pasito por salud. Yo, viejito, traje el callito que dice Pancho Ibáñez, que nos curamos todos. Todavía no. Todavía no. Mientras tenga fuerza. Claro. Fuerza para dar amor también, ¿no? Sí. Fuerza para dar cariño. Cariño. ¿Te darían ganas de ir a ver alguna de estas grandes bandas que vienen? ¿Cuáles son las grandes? Bon Jovi, por nombrar uno. Y a palo. ¿AC/DC? Y no puedo ir. Ahí dudaste un poco. No puedo ir. ¿Por qué? Porque me rompen las pelotas los giles, ¿no? Ah, claro. Yo estoy con mi mujer viendo AC/DC, disfrutando, sí. Y viene un gil y me pisa, viene otro y me empuja. Si le pero pego, si le pego, la pija, si le pego, salte, Iorio vino a hacer quilombo, loco. Entonces me quedo en mi casa, despunto el vicio y lo veo por televisión si lo pasan estos salames. Claro. Estos salames, porque acá... Yo no sé si te das cuenta vos capaz que no tenés tiempo, Beto, porque estás en un momento de tu vida que vos no podés estar mirando la televisión. No hay noticias internacionales. Poco. No hay noticias internacionales, querido. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que nuestra plata no vale nada. ¿Ah, sí?
¿Qué ves? ¿Qué ves, Ricardo, en televisión? Los informativos colombianos, los informativos venezolanos que muestran todo el conflicto de Medio Oriente. Acá no lo ponen. Acá no pasa nada. Acá pone cuando hay algún desastre en Estados Unidos. Ayer reventó un gasoducto, alguna gilada cada rato, como diciendo, los yanquis están peor. Y después vienen otros giles con un pullover de llama y te dicen, el imperio inca. Y, pero como el imperio inca estaba en contra del imperio yanqui, el imperio otomano, imperio, el imperialismo. No sé, ¿de dónde nace esa idea antiimperialista? ¿Viste? ¿Quién te cae peor? ¿Pablo Milanés o Michael Jackson? Ninguno de los dos me cae mal. Me caen mal los que difunden eso. Ah. Que se enriquece y obtiene beneficios difundiendo esos salames. Michael Jackson me parece excelente. Ah, ¿sí? Sí, lo quiero mucho. Me dio mucha pena cuando le pasó lo que le pasó. Aparte hay una cosa que es el condicionamiento, Beto. Uno de chiquito te paraban la canción que canta Luis Miguel, que dice, no culpes a la luna, es de Michael Jackson. Sí. De los Jackson 5. Sí. La cumbia no me gusta a mí. No. Pero sí me gusta identificar las cosas, como reconocer los palmeras en la provincia de Santa Fe. Sí. Mi saludo, mi respeto, eso son campeones. Eso es cumbia tipo... Es la provincia de Santa tipo Fe, el cuarteto, lo merece. Y el cuarteto imperial o lo guaguancó. Lo merece, ¿me entiendes, amigo? Claro que sí. Pero hay una cumbia... Claro, los giles latinos son latinos. Eso. Sé. Son los maras, eso. Uh-huh. No, amigo, eso no me va. Eso, el meneadito, no me va. No me va el meneadito, no me va. El baile de la botella, el baile del perro. Y lo que llaman ahora la cumbia villera es repugnante. Guachín. Es repugnante. Guachín es el padre que manda a robar al hijo al kiosco. Y cuando sale el pibe, él hace que lo agarre y le dice, corre, guachín. Le dice, yo salgo de testigo. Yo lo vi. Y cuando van al careo, dice, no, ese no es. Entonces, sí. ¿Te han dicho guachín por la calle? Ni a palo. No quiero imaginar la reacción. Guachón, me habrán dicho. Guachón. Nada, ni palo. Pero no te gusta. No me gusta ese palo. Una cultura no que... No me gusta el palo, ese lo dije antes. Uh-huh. La yuta está por ustedes, no sé, que no se quejen de la yuta. Hay un millón de guachos muy, muy berreta, ¿me entendés? Había unos jipones ahí que decían, no a las mineras, loco. No, pará, loco. No al estacionamiento, no saquemos las plantas. Pará, loco. ¿Qué querés que hagamos? Todo de contra, ¿viste? Esas contras ya las conocemos. Eso es lo que falta, impersonalidad, ¿viste? Tratar de ponerse impersonalidad y decir, bueno, loco, vamos a poner una pila. ¿Cuándo funciona un club de fútbol? Cuando el presidente no es un chabón, un seco, loco. Si vos querés ser mi manager para ganar plata conmigo, no me sirve. Esto... ¿Te cuida tu manager? Sí, cuando estaba internado dijo, pónganle menos sueros. Igual es lo mismo. Me cuida. Enseguida volvemos con el gran Ricardo Iorio. No me digas el gran. Che, loco, ¿podés ir a la esquina? Iorio es respetado por sus colegas, aunque para algunos sea la encarnación misma de una especie de demonio. Algunos lo acusan de fascista, de hombre de derecha, de homofóbico y discriminador. Alguna vez lo acusaron por sus humoradas contra los judíos. A Iorio parece divertirle cada uno de esos motes. Él dice, por ejemplo, que no tiene nada contra los homosexuales, pero dice, si mi hijo sale invertido, no lo voy a matar. Tiene, por supuesto, su costado intolerante. Detesta con toda su fuerza, por ejemplo, a los ciclistas que andan al costado de la ruta, a los intérpretes de cumbia y a los llamados pibes chorros. ¿Te gustan algunas cosas? Por ejemplo, Roque Narvaja, ¿te gusta? Me encanta. Roque Narvaja me encanta. Todas sus obras. Es un grande. ¿Demis Russo? Me encanta. Demis ¿Valeria Russo. Lynch? No. ¿Sergio Denis? Sí, lo quiero mucho. Ah. Yo me he mudado a los pagos de él. Ah, claro. Es una persona que ha hecho mucho. Es muy querida, una muy buena gente. También advertamos que Sergio Denis jamás cantó el meneadito. No. ¿Entiendes? La pollera colorada cantó. Sí, como una interpretación, pero en sus obras son todas cosas que tratan de emitir una ternura de una ternura. Claro. O sea, no está diciendo... saco los fierros, si tu viejo zapatera. No, eso es otra cosa, loco. Sacale es un cariño, un cariño.
Cosa de cariño, sí, me parece bonito. Leonardo Fabio. Si tu viejo es zapatero, sacarle la lata es fatal para nuestra cultura actual. Pero claro, es muy barreta. Pero claro. Todos tienen tiempo de arrepentirse también, ¿no? O sea, el muchacho podría hacer otras canciones que lo reivindiquen. ¿Puede evolucionar un ejecutante de cumbia para tu gusto musicalmente? ¿O no tiene remedio? Generalmente la ambición cunde, ¿viste? La ambición es así. Es el ser humano así, loco. Claro. ¿Me entendés, loco? Me parece a mí... Con Gieco te llevas muy bien. Sí, sí, con Gieco y su familia. Ah. Sí, gracias a Dios, es una persona muy buena. Cuando yo estuve mal, me llamó, hasta me ofreció plata, porque acá somos todos buenos, Beto. Pero yo te pido 10 pesos para la pastilla de la presión de mi vieja. Y vos me decís, no, loco, ¿sabés qué? Me quedé sin cambio. Cuando viene una persona de bien y te dice, loco, necesita dinero, necesita un médico. Eso son cosas muy bonitas. Aparte, no es una persona que trabaja con uno. No. Sí, yo lo quiero mucho, ese muchacho. No a otros, tal vez, con los que él cante o toque. Pero son solo cosas de la música, ¿viste? De lo que uno ha elegido como música. ¿Sos el único hombre heavy metal de la Argentina? No. No, aparte heavy metal es aquel que le gusta esta música. Hay una cantidad de conjuntos preciosísimo, que tiene interpretaciones que darían vuelta a la patria, mira. ¿Por ejemplo? A Oniken, por ejemplo, ajá. Cuchilla Grande, por ejemplo. No quiero caer mal, pero. O Conor. Muchacho, no, Conor no sirve ni para. Mirá quién viene, lo manda de pie y mueve la rama, loco. Escuchá, otro muchacho que no tienen el apoyo de los sellos grabadores. Claro. Porque la historia es. Darle para jova a todo lo que sea identificativo, a todo lo que sea, vamos a darle para adelante, ¿viste? ¿A dónde es que quedemos? Somos el país más pacifista del mundo, loco. No tenemos fuerzas armadas. Ah. Te han ofrecido, tengo entendido, como medio millón de dólares para refundar B8, que ha sido... Es una estupidez. No, eso. Dijiste que no. Pero por supuesto, hablaría mal de mí. Lo mismo que yo te dé plata a vos para que vos te juntes con tu exnovia. Claro, es antinatural. Claro, no está bien. Aparte siempre vienen las propuestas para hacer algo imposible. Escúchame, loco, si tengo un grupo exitoso, si estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué no me pagás para hacerlo con este? No, siempre claro. Quieren ir a despertar a la abuela muerta, ¿viste? Y si vamos a buscar a aquella vieja, loco. Sí, la verdad, podrían aparte, haber si mis compañeros anteriores hubiesen sido personas exitosas, prolíficas, pero no lo es. Así que a veces, bueno... ¿Qué ¿Y con tus ex compañeros te frecuentaste? Ni con mis ex compañeros, ni con mis ex novias, ni con mis ex. Amigos. Nada. No. Nada. No soy ese hombre que va a buscar una revancha. Tengo por consigna esto. Cuando uno pierde algo, querer ir a recuperarlo es perder el doble. Hasta acá llegó mi amor. Nunca más un cafecito para ver si puedo agarrar una revancha. O bueno, vamos a recordar los viejos momentos. No es la mía. Hola, mía. Si una cosa pasa una vez, puede no pasar. Puede no pasar, pero si pasa dos veces, va a pasar tres. Con respecto a los sentimientos homosexuales, yo también tengo sentimientos homosexuales. A mí me gustaría ser un puto como el loco. ¿Cómo es? Que dice, es verdad. ¿Cómo se llama? Vanessa Joe. Vanessa Joe. Y no lo hago, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por vergüenza. Pero no por vergüenza a vos, o a mis padres, o a mi madre. ¿A quién? Por vergüenza a Dios, que me dio su mejor plata al tenerme bajo su vista. Lo que se pierde es la vergüenza. Cuando uno pierde la vergüenza, se acabó. Cuando se pierde la vergüenza, ¿a quién la vergüenza? A mi mamá, a mi... No. Al que me dio la mejor plata al tenerme bajo su vista. Claro. Y aunque exista quien no crea, no importa. Eso no afecta a la verdad. En la reencarnación están un montón de soluciones de nuestros problemas. Nuestro gran problema es religioso, loco. ¿Religioso? Sí, tenemos un problema religioso terrible. No tenemos identidad religiosa. No estamos dispuestos ni a hacer una pirámide por un dios, ni por un rey, ni por nada. Estamos llenos de sindicatos. Gente que ababucha el lomo de los que trabajan. Y siguen queriendo, teniendo afanes de... No veo bases, veo gente que quiere enriquecerse. Y todo mi respeto está puesto en ello porque es mi pueblo el que eligió. Tampoco me voy a poner a hurgar si hubo
si hubo macanas ahí abajo. Pero bueno, tratemos de comprenderlo, de tirar todo para adelante. Ahora, ¿viste que se ha dicho Ricardo con los homosexuales, Ricardo con los judíos, Ricardo con la... ¿Viste? Con Iorio, sí. Contra... Sí. Es un personaje de que está en el escenario, ¿no? No, pero, no se olviden de que yo no fui votado. Yo no fui votado. Yo lo digo desde... Yo soy solo. Ah. Yo soy un solo y el casi el propietario de ser un contrario a eso. Pero a mí no me votó nadie, ¿eh? Vayan a hurgarle los calzones. Vayan a cuidar si no toma falopo, no se escabia uno que votaron, que está cuidando los intereses del país. Que cobran, giles. Yo no, hay cosas que no me van. La política no me va para nada. No me va tampoco el acomodo, ni el de ir a pasillar, a decir, ay, Beto, o mandar a mi señora con una pollerita cortita y decirle a tu asistente, ay, escúchame, soy la mujer de Ricardo, ¿no? ¿Por qué no le hacen una nota a mi marido? No, querido. No, lo mío es esto, y el que quiere que me tome, y el que no, que me deje. Porque usted es usted y yo soy yo. Apareces muy poco en los medios, Ricardo. Por el aprecio que te tengo hacia vos, es que... Mi satisfacción de venir acá. Y yo... Esta es la plenitud de mi carrera. Y me agarró de grande, con la papa. ¿Entendés? ¿Por qué no me la dieron de pibe? Como a los Hanson. Como esos que hicieron una canción a los 15 años y después no cantaron más. Bueno, eso. Pero viste que hay como un karma de que los que tienen el éxito muy chico después... van a una clínica de desintoxicación de grande. ¿Viste? Como que la prosperidad muy temprana... Es medio mufa. También está ese ejemplo que dijo un amigo. Es mejor corromperse de chico porque de grande ya no te vas a curar. Pero yo creo que todo va en la educación, en ese amor, en ese pecho que se le da al pibe. Mm. En los primeros meses de crianza que se le da al bebé. Mire, yo encendí un cigarrillo. Esto lo saben mis amigos y... Ahora es capaz que lo van a ver y van a decir, ahí va con eso otra vez, este loco de mierda. Encendí un cigarrillo y una tía mía dice, ¿eso es veneno? Yo le dije, no, yo sé lo que envenena. Hace muy poco tiempo, en una calle al costado de una villa en Lanús, un árbol que llegaba al piso, pasa un patrullero y ve salir una piba de 19 años con un pibe de 23, con un tramontín en la mano, con sangre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, nada, nada, fueron abajo. Habían parido el bebé y le habían hecho 35 tajos y estaba vivo. Yo sé lo que envenena. Una señora en Córdoba, obesa ella, no se le podía ver el embarazo, parió el bebé, en el inodoro lo puso en dos bolsas de consorcio negra, le hizo un nudo, subió a la terraza, lo tiró a un volquete con cascotes, cayó el bebé a las 6 de la mañana, un matrimonio de hombre grande que no podían tener hijos. La mujer le abrió y dice, escucho llorar un bebé, y dice, callate viejo, ¿qué va a escuchar? Abrieron y estaba vivo. Y se lo dieron otra vez a la madre. Yo sé lo que es veneno, hermano. ¡Ay, qué caliente que está! Qué grande, Ricardo. No, un pobre infeliz. Si tu próximo disco vendiera 1 millón de copias, ¿hay algo que está mal? Sí. Que es todo un mercenarismo y es todo una porquería. Por eso, como te decía antes, vos... Antes, Beto, vos tenés que darme la razón. Decime si estoy errado. Uno quería hacer, alquilaba una radio FM, 2 horitas, te la agarpaba una zapatería, un carnicero, un amigo, y vos ibas y ponías tus discos, loco, lo que a vos te gustaba. La intención era poner la música que a mí me gusta. Ahora no es así. Ahora vos tenés que poner lo que te pagan. Y son contados con los dedos, lo que, porque a mí no me han pagado para que venga vos. No. Entonces, hay algo de eso. ¿Te influye el tema? Por supuesto que sí, digo, la piratería y todo esto, que sí, todo alienta pero ¿sabes eso. Que también hay algo que. El que desea las cosas se le dan por añadidura las cosas. No por pelear por eso. Vienen por añadidura. A pesar del manoseo que tuvieron las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que a mi creencia no es Dios, ni el Hijo de Dios. Es un enviado, un hombre que dejó
palabras que, a pesar de haberlas manipulado y de remanosearlas, dejo que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y que el que no lucha por eso, le van a venir las cosas por añadidura solo por ser una buena gente. Y si no, no importa igual. Si vendo 1 millón de discos, algún problemita debe haber conmigo. O cambia papá, ¿viste? Como decía ahí Fumili, que cambiaron. ¿Qué pasó? La onda es seguir motivando con la música. Que la música sirva para el sexo y para la estupidez y para la procreación de los que van a ser los esclavos de los dueños. Y te quiero y te fuiste, pero vergüenza debería darle. Y son personas que dicen, yo canto con el corazón. Sí, sí, usted canta con el corazón, pero hay que cantar lo que el corazón debe, pibe. Ay, yo canto de corazón, sí, pero me estás cantando que debajo del asfalto existe un mundo donde nunca vieron el sol y no conocen los ruidos. No me sirve. Soledad no me sirve cantándole a un músico que se tuvo que ir de la nación a morir a otro país. Ay, me sirve que canten. Los Nocheros no me sirven. A mí me sirve. Chaqueño no me sirve. A mí me sirve que canten de Güemes. Que canten que pudimos expulsar a los españoles gracias a Güemes, que los paraba desde aquel lado. Con gente sin instrucción militar, solo por ganas, por ansias. Nadie les pagaba. ¿Entiendes? Por ansia. Ese es el ansia. O sea, a mí no me sirve que vengan los Nocheros a querer creerse que son unos Pavarotis o una cosa. Escuchame, querido. En el año 77 defenestraban a Demir Rousseau, un grande, porque había hecho playback. Si venía con una orquesta, puto, y acá no había ni músico. Comía perro. Y después, comía perro. Y yo también me lo como. Me como perro. Me voy a comer un perro. Si hay hambre, me lo como. Está bien. No soy de esos que dicen, ay, van a matar una gallina. Corramos la cámara. No, loco. No. No me va eso. ¿Te molesta que los chilenos, los brasileños sean, porque son más patriotas que nosotros? Los paraguayos son más patriotas. Los paraguayos también. No se olvide el joven que no sabe, que no lee, que se unieron 3 naciones para destruir al Paraguay. Paraguay. Y casi lo destruyen. Mi saludo a todos los hermanos paraguayos, son los campeones. Ellos sí son grandes. Y vos fijate que ahora cuando uno quiere hacer una pared o quiere decir, viendo para acá no labura nada, dinero. Esto es un desastre. Bueno, así lo ve. Cuando nosotros éramos jóvenes también los viejos decían lo mismo de nosotros, tal vez. Era el cabecita negra el paraguayo para muchos, ¿no? Cuando éramos chicos. Sí, más la gente del norte y del sur. Que venía a construir paredes. Ahora, son una gran comunidad de nuestra nación. Yo creo que esos son campeones. El sufrimiento de haber visto que 3 países hermanos los destruyeron, dejando nada más que 6 personas mayores de 60 y 4 menores de 9, los fortaleció. Y salieron tipos como Chilaver, que le metió un gol de media cancha a Burgo, un vivo bárbaro, que es el apellido de los militares que hicieron Azul, que hicieron La Barría, que mataron a los indios, Burgo. Repetime lo que dice Ludovica Esquirru de vendrán la invasión los asiáticos, asiática. Vendrán los asiáticos como perros en busca de agua. Vos viste que nuestra Policía Federal, en la época de Meneses, que era la Menestrunda, comisario. O sea, con la mafia italiana, que sí copó Estados Unidos. Sí. A los chinos acá no lo pueden parar, a los giletos. No. No pueden parar. Caminito Chinardo y Arrivederci Roma. No los puedo tocar con un palo los chinos eso, ¿eh? Es decir, uno a veces cree que lo que valoro de los bolivianos, lo que valoro de los paraguayos, es ese sentimiento de venir a trabajar acá y romperse el lomo y mandar la plata para allá. Sí. ¿Cómo hacen los ecuatorianos en Estados Unidos? Nosotros no. Tenemos un problema étnico para mí, ¿no? Que soy un gil, yo soy un gil, loco, ¿eh? No vaya a creer nadie que yo soy un vivardo. Yo soy un gil, pero yo veo que acá el problema es étnico. Tenemos un problema étnico porque los tenemos sometidos a los dueños de la tierra, los tenemos sometidos todavía. En unas villas, todos encerrados ahí, dándole falopa a gente que no ha estudiado. Por favor, querido. ¿Te has sentido bien atendido? ¿El té estaba rico? Bueno, el tecito, la verdad,
no tendría sentimientos. Le pusieron algo. A esto le pusieron algo porque me dieron unos sentimientos homosexuales. Solo lo pongan, ¿eh? Maestro. Pongan lo que quiera, ¿viste? Yo soy este. No, yo quería decirte. Yo traigo un lechón. ¿Qué te puedo regalar? Un lechón, un coso, cosas del campo, un cuchillo. Y mi señora me dice, ¿cómo le vas a llevar eso a tu casela? Entonces, ¿qué? Venía a visitarme un día. Un día hacemos así. Yo tengo un hotel. Sí. 5 estrellas. Yo, sí. Vos te quedás ahí. Me venís, me visitás, comemos en casa, charlamos, te vas al hotel y después te vas. ¿Qué me invitás para comer? Cerdo. En su edad, lactancia. En lactancia. Para no decirle lechoncito, mamo. Cerdo en su lactancia. Ricardo Iorio, el hombre que nunca pide permiso para decir lo que piensa de todo y de todos. Va a volver a su Sierra de la Ventana después de un nuevo show en Capital con la maca paraguaya que se compró a la salida del canal después de esta nota. Y si no tiene 2 árboles suficientes a tiro para colgarla, va a tomar una pala, va a hacer un pozo en la tierra argentina que tanto ama y va a poner un poste para tirarse a una siesta bajo un sol bonaerense. Toro y Pampa, como él mismo se llama. Prefiero a Diango. Te lo imito. Dile, me faste igual, le mimaste igual, como hiciste a mí ayer, donde desesperé. Ese, yo aprendí de ese a cantar así. Yo mañana se lo digo. Mamá, no, el otro que decía, escuchá, la peor que tiene, son vivos. Han venido acá y ven nuestra emotividad, que somos unos tarados. Pero somos, Diango sí. Somos unos tarados, entonces Diango es vivo, muy vivo. Hizo la canción que dice... Esta noche quiero brandipar. Y después dice que entró a la casa y la mujer había parido el pibe y se había muerto. Se quiere matar. Se quedó con un pibe y no se le había podido coger.